¿Quieres comprar monedas de Ultimate Team y no sabes dónde? Te recomendamos goldapp.com y además con el código FIFAGAMERS tienes un descuentazo. Muy buenas a todos, chavales, ganamos el título de la División 4, vamos al grano, División 3, 2 y 1. Y este es el equipo, como lo he tenido siempre, pero vamos a hacer una modificación porque no me sentía cómodo del todo. Vamos a poner esta formación, 4-1-2-1-2, y vamos a cambiar a estos jugadores en esta posición, ¿vale? Esto cuando iniciemos nuestros partidos, ¿vale? Luego las instrucciones de cada jugador, los laterales, quedarse atrás al atacar, muy importante. Y luego Kanté, que es el más rápido, cortar líneas de pase y también quedarse atrás al atacar, ¿vale? Los delanteros, quedarse en el centro y desmarcarse, ¿de acuerdo? Bueno, formación bastante buena y vamos a ver qué es lo que va sucediendo en esta División 3. Aquí vemos la plantilla del rival, es un equipo muy similar al mío, sobre todo en defensa. Y recordad que tenéis que hacer los cambios en el equipo que os he dicho al principio, ¿vale? Me hablan al WhatsApp, pero no puedo contestar ahora mismo porque estoy grabando. Bueno, pues sacamos de medio. Vamos a intentar tocar un poco, usando la cabeza, manteniendo la posesión del balón. Ya sabéis que siempre es importante, cuanto mayor número de tiempo tengamos el balón encima, menos ocasiones nos van a generar a nosotros. Y también tenemos que cocinar la jugada. Y aquí encontramos el espacio y Mahrez revienta lo que viene siendo la escuadra de la portería. Y nos adelantamos en el minuto 2. Hay una cosa que está demostrada, que lo del handicap y todo eso, que si te adelantas en los primeros 5 minutos de partido, se te incrementa la dificultad luego un 25% o un 0,25/1, como lo queramos ver. Ahí no sé por qué Mahrez ha chutado con la derecha cuando me he perfilado a su perfil izquierdo. Pero bueno, aquí me busco otra vez el espacio, disparo colocado y me la para. Bueno, esto del handicap está más que demostrado, hicimos un vídeo hace tiempo sobre ello donde se explicaba una serie de archivos y tal, pero bueno, quiero dejarlo ahí recordado por si hay gente que no lo sabe. Pero bueno, nosotros aquí es lo nuestro y aquí pues se me cuela, no sé cómo ha fallado eso. Podía haber hecho el pase de la muerte y no habría pasado nada, quizás habría sido gol o quizás no lo sabemos. Y muchas veces casi todo el rato intento defender con dos defensas. Y siempre intento sacar jugada, pero es una manía que tengo y muchas veces pues la devuelvo al rival y me vuelve a generar ocasiones. Como digo, el FIFA es un juego de cabeza y bueno, aunque influyen otros factores, pero tenemos que estar concentrados y no hacer este tipo de cagadas. Madre mía, el del WhatsApp, qué pesado. Bueno, pues aquí veis, intento tocar y que vengan hacia mí, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que abramos los espacios. Como vemos, me defiende muy bien el rival y esto lo he acelerado un poquito para que no sea un poco aburrido este trozo. Aquí, esto lo expliqué en un vídeo, cuando veamos que el portero saque de medio, nos acercamos, madre mía las ocasiones que están ocurriendo ahí. Metemos el L2 para meter cuerpo y llevarnos la pelota, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer de nuevo y es bastante efectivo, lo malo que el rebote se lo lleva él, luego me lo llevo yo. Y atentos porque va a surgir la magia de Mahrez. Hacemos esta especie de sombrerito, cola de vaca, pase por aquí, gatillos por acá, Mahrez al amago de tiro y para adentro. Ah, no, para adentro no, para el palo. Madre mía, el rebote que me ha caído ahí. Pero bueno, ahí como vemos, 7 tiros, 7 a puerta, 100% de precisión y la posesión y todo eso. Eso es las estadísticas de la primera parte. Los córners los saco en corto y siempre hago esto. Me funciona muy bien por regla general, aunque luego me la roben. Pero bueno, os aconsejo ese regate que lo expliqué en un tutorial de regates de todos los que están hechos. Pues por ahí lo podéis encontrar. Y bueno, pues aquí con Bellerín, que como expliqué al principio, lo tengo puesto ahí porque es bastante rápido y me funciona muy bien. Y para cortar ese tipo de jugadas va genial, ¿vale? Aquí un poquito de bicicletas. Los regates no siempre hay que hacerlos al final, sino para buscar el espacio, para tener una ocasión o abrir un pase, tal. Ahí no sé qué pasa, sinceramente. Son cosas muy extrañas las de este juego, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos. Minuto 75, 2-0. Aquí intento buscar la jugada. Bueno, como ya sabéis, intento también elaborar la jugada de vez en cuando, no todo es a la contra. Aquí voy a hacer este amago de Rabona con este disparo, tampoco habría sido un golazo, sinceramente. Pero bueno, el partido se quedó así, 10 tiros a puerta, 56 de posesión, también pase un porcentaje muy alto y primera victoria de la División 3. Esta es la plantilla del segundo rival, también se parece un poquito a la mía, sobre todo en la defensa de la Premier son todas casi iguales. Y no os pongo el partido entero porque fijaos las cagadas. Primero esta cagada suya, sí es verdad que yo defino muy muy bien, pero es que no os voy a poner el partido entero ni el resumen porque fue un partido muy aburrido. Queda 2-2 y vais a decir, Josema, pero 2-2, ¿cómo es que queda aburrido? Pues por cagadas como estas. Aquí intento hacer el regate que os dije al principio del córner, me sale mal. Aquí os lo recuerdo de nuevo.
intenté hacer esto, pero esto me pasa por irme de chulo. Y bueno, pues me empató. Los otros goles fueron normales y tampoco el partido tenía mucha chicha, así que lo pasamos, ¿vale? Bueno, el tercer rival, tenemos aquí esta plantilla también, pues bueno, pues de la Premier, de la Barclays, como lo queramos decir. Y fijaos en esta jugada, ahora no sé si lo repetiré de nuevo, pero habéis visto que he sacado de Pay, ¿no? Antes de que haya el rechace, porque me lo he imaginado. Y definimos de nuevo con una vaselina, madre mía, vaya golazo. Vamos a verlo de nuevo cámara lenta, porque es que merece la pena. La metemos justo por el sitio que nos ha dejado, justo. Este partido no lo he puesto entero porque era un poco aburrido, lo más interesante fue el gol que os he enseñado. Llevamos ya 7 puntos con 3 partidos, no pinta mal la cosa. Y el siguiente rival que íbamos a tener era otro de la Barclays de la liga inglesa. Y fue un partido bastante táctico, que también quedó 1-0 y el gol fue este. Me quejo cuando tengo mala suerte, pero cuando la tengo o he tenido fortuna, pues también os lo tengo que enseñar, ¿no? El gol fue lamentable, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos aquí ahora una plantilla de la BBVA, menos mal, algo diferente. Y este partido sí lo voy a resumir completo, al igual que el primero. Ya sabéis que, como he dicho al principio, voy a poner los partidos donde se pueda sacar jugo, jugadas interesantes, cosas que os puedan ser útiles. Y atención a este golazo que vamos a marcar con Márez. Ese tacón con Turella ya ha sido la clave. Mucha gente diréis que, bueno, que los taconazos y eso son tonterías, pero es que aquí nos sirve para dejar a Márez solo. Luego vamos a contrapié del defensa y disparamos con el disparo colocado. Y luego pues nos tiramos de cabeza. Pongo esto un poquito a cámara rápida para que sea más ameno y no sea tan aburrido. Y fue un partido donde contras continuamente del rival. Y yo lo que hago siempre para hacer contras efectivas es uno o dos toques como mucho, ¿vale? Aquí tenemos el Verba Spin de nuevo, que es un regate muy muy recomendable. Es de los mejores del juego, en mi opinión es el mejor. Y nos va a sacar de muchos apuros en muchísimas ocasiones y nos va a dar sobre todo muchos goles en los partidos. Aquí el rival pues tocando con criterio, intentando nosotros presionar y robarnos la pelota. Bueno, pues como veis, hay cosas que hay que usar la cabeza, chicos. Yo no soy el más indicado para decirlo porque soy el primero que cometo muchas cagadas por no usar la cabeza. Fijaos en esta jugada, voy a robar el balón haciendo un cambio de defensor. Tengo a Kanté con el cursor y con el botón del segundo jugador presiono con Bellerín. Cuando estoy muy cerca, cambio de defensor y me llevo el balón. Es algo muy efectivo y quiero que lo apliquéis en vuestros partidos. Aquí lo que hablaba antes, presiono con otro defensa y con Touré me llevo el balón, ¿vale? Es una técnica que funciona bastante bien en defensa y nos va a dar también muchísimas recuperaciones de balón. Luego, pues volvemos hacia atrás e iniciamos una jugada. ¿Qué os decía antes de que no soy más indicado para hablar de usar la cabeza? Porque aquí de repente hago un pase que no tiene ningún sentido y provoca una ocasión del rival que casi me cuesta un gol. Pues ahora a partir de aquí, como dije antes, toma y daca, contras del rival y mías, uno o dos toques para que las contras sean efectivas y aprovechemos los espacios. Aquí hago el Verba Spin, continúo hacia adelante, abuso mucho de él y muchas veces pues me la ven y pierdo el balón. Y aquí otra contra del rival, como veis, selecciono los jugadores y los llevo hacia atrás, ¿vale? Para que no generar esos huecos atrás. Veis que el rival también toca bastante bien y está buscando también el espacio. Y yo defiendo pues aquí como puedo, manteniendo la distancia, usando el botón del segundo jugador. Y poco más, estas son las estadísticas de la primera parte. Como ya os he dicho en varios vídeos, no siempre juego la contra. También intento cocinar la jugada y jugar pues cuando puedo, pues mantener un poquito el resultado, intentando usar la cabeza, aunque a veces se me vaya la pinza. Bueno, pues lo que intento, ¿vale? Aquí intento abrir también a la banda, ¿vale? No es una formación de bandas, pero lo que hace abrir bandas es que el rival a la hora de robarte el balón se abra mucho. Entonces es lo que nos va a hacer abrir huecos en el centro. No siempre obtenemos los frutos porque no todos los rivales son igual, no tienen el mismo nivel de juego. Bueno, aquí vamos a intentar robar el balón a Deulofeu. Hago el cambio de defensa y por suerte aquí me la puedo llevar y hago otra vez la contra. Aquí lo que me interesa es hacer una pared para volver a abrir el espacio y aprovechar la velocidad de Martial y lo hemos conseguido. Cuando hay que ser directo, hay que ser directo y cuando hay que usar la cabeza y tocar en corto, hay que hacerlo. Aquí defino fatal, tiro muy mal, no sé por qué, pero bueno. Aquí otra vez, intento recular hacia atrás y cuando puedo, presiono con el segundo jugador o si no, con el primero. Aquí un rebote, Kanté no es muy alto, es lo malo que tiene, se lleva el balón. Ojo cómo me voy a tirar de mal ahí, no sé por qué hice eso, aquí no llego. Centro raso y para adentro. 2-1, el resultado se aprieta bastante
Y hay que tener muchísimo cuidado porque a la mínima nos empatan. Ya estamos en la división 3 y hay que tener bastante cuidado. Ojo a esta jugada, que subo con Trullera porque he hecho una pared. Y claro, esto genera a la hora de atacar ventajas porque tenemos otro jugador arriba. Pero como nos hagan la contra, tenemos menos jugadores abajo. Así que es algo que tenéis que tener bastante cuidado. Aquí me voy con Kanté en el corner por si hay un rechace, como enseñé en el primer partido. Tengo aquí este paradón de Woodland, aunque el tiro era bastante cerrado. Y ya tengo a Kanté ahí, que quizás me pueda ayudar a la hora de hacer este contraataque, ¿no? Me hacen aquí la falta, intento sacar en rápido, pero no encuentro el hueco, ¿no? Intento ahí de la mejor manera. No chuto con Kanté porque no es su fuerte y digo, voy a intentar encontrar un pase, pero tampoco lo encuentro. Y como vemos aquí, primer pase, balón en largo para abrir el espacio, me la roba. Ya os digo que parece que el resultado, que es más fácil de lo que parece, pero el resultado es un poquillo engañoso. Aunque haya metido dos goles, el rival jugaba bastante bien. Y a mí no me saques el portero porque te cuelo la vaselina. Vaya golazo otra vez de vaselina. Y es un tiro pues que está poco en uso, pero que habría que tenerlo en cuenta para algunas situaciones como por ejemplo esta. Como vamos ganando, en minuto 90 ponemos en defensiva y ya pues prácticamente aguantar un poquito el resultado, ¿vale? Aquí vemos otra vez el botón de L2 para robar cuando el portero rival saque. Y aquí ya hago los malabarismos que a mí siempre me gustan. Me hubiera gustado chutar, pero no he podido. Y aquí sí va a quedar el partido, ¿vale? Así que estas son las estadísticas. He tenido más fortuna de cara a puerta. Y nada, estos son los primeros 5 partidos de la División 3. Espero que os hayan gustado. Si queréis el siguiente episodio, dejad un me gusta, a ver si llegamos a 5.000 y lo traeré cuanto antes. Dicho todo esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!